Hola, les voy a enseñar el truco, ¿sí? El truco es derecha, izquierda, abajo, arriba, derecha, izquierda, varias veces. Triángulo, 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 varias veces, algo de 10 veces. Y de ahí el X, la misma cantidad de veces. Luego de eso, Star. Y, ¡tan, tan! Goku CD4, ya. Comencemos, bueno, hace 5 años, no, 8 años que juego esto. Probemos la versión latina, a ver qué tal. Probemos, a ver qué tal es. ¡Peleemos cuanto antes! ¡Peleemos cuanto antes! Entonces ya es momento de demostrarte los verdaderos poderes del magnífico Cell. El magnífico Cell, ok. Puta, weón. ¡Oh, oh! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Uy! Te agarré. No puedo, me duele. ¡Oh, se burló de mí! ¡Aumentado 10 veces! ¡Adiós! Cada vez que me convierto en Super Saiyajin fase 4, dejo de ser el de antes. ¡Peleemos cuanto antes! Quiero que me muestres tu verdadero poder cuanto antes. ¿Qué es mi verdadero poder? ¿Eh? ¡Aumentado 10 veces! ¡Uy! ¡Aquí voy! ¡Uy! 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 ¡Qué miedo! ¡Toma, maldito! ¡Toma, perra! ¡Toma! ¡Ay, concha de madre! ¡Ay, carajo! Ay.
¡Ah! Vale. Me canso, hace tiempo no hago eso. Cada vez que me convierto en Super Saiyajin fase 4, dejo de ser el de antes. Uy, Piccolo. Peleemos cuanto antes. Bueno, hay que limpiar la basura del universo. ¿Ah? Ganamos a Piccolo. Cada vez que me Piccolo en Super Saiyajin fase 4, dejo de ser el de antes. Y a su reputísima madre. Uf, calor, a ver, ¿contra quién? ¿Quién morirá ahora? A ver. Uy, peleemos Trunks del futuro, antes. Justo uno de los no que acabamos el video. Trunks de antes. Lo siento, yo Trunks, tengo que acabar contigo. Ah, no, no es Trunks del futuro, es este, el Trunks homosexual de E.T. en Super Saiyan. ¡Oh, de basura! ¿Me aburrió? Cada vez que me convierto en Super Saiyajin fase 4, dejo de ser el de antes. Tiene un poder impresionante, pero no tiene capacidad para razonar. No es gran cosa. Por Dios, qué calor está haciendo, me va a morir. ¡Uy, mierda! ¡Oye! ¿Qué? ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Au! ¡Carajo! ¡Uy! ¿Qué? ¡Muere! ¡Acabaré contigo! ¡Muere! Entre más pelea un Saiyajin, más fuerte se vuelve. Esa es la evolución. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos. Sí, ya entiendo. Déjame decirte que yo sobresalgo en el poder. Ha!
Cada vez que me convierto en Super Saiyajin fase 4, dejo de ser el de antes. ¡Peleemos cuanto antes! ¿Acaso quieres morir? Lo siento, Vegeta, pero creo que vas a morir. Le voy a dar ventaja, miren, no voy a morir en ponerme los audífonos. Ya, comencemos. ¡Toma esto! Entre más pelea un Saiyajin, más fuerte se vuelve. Esa es la evolución. La teoría del más fuerte, ¿no? Peleemos cuanto antes. Ahí está, el Strong se usa todas sus fuerzas en el primer ataque. Porque yo no soy tan amable. Demorémonos porque la canción es buena. A ver, que me ataque Trunks, que me ataque. Yo voy a contestar sus ataques, nada más. Atácame, Trunks. Demuéstrame quién eres. Demuéstrame que eres el hijo de Vegeta. ¿Qué esperas? ¡Desaparece para siempre! Veamos qué tan fuerte eres. Te voy a matar. ¿Decías? Diste lo mejor de ti, y por eso te admiro. ¡Me acabaré contigo! Cada vez que me convierto en Super Saiyajin fase 4, dejo de ser el de antes. ¡Pan! No te acerques a mí. Podrías quemarte con toda esta energía, y después lo lamentarías. Ya, me aburrí. ¡A ver qué te parece esto! ¡Ay! ¡Soy furiosa! ¡A ver qué te parece esto! ¡Soy furiosa! ¡Aumentar!
como 10 veces! ¡Ame! ¡Ame! ¡Ha aumentado 10 veces! ¡Ame! ¡Ame! Entre más pelea un Saiyajin, más fuerte se vuelve. ¡Esa es la evolución! La diferencia de nuestros poderes es muy grande. ¿Por qué no te resignas de una vez? Sí, ya entiendo. Déjame decirte que yo sobresalgo en el poder. Aburre. Cada vez que me convierto en Super Saiyajin fase 4, dejo de ser el de antes. Peleemos cuanto antes. ¡Atácame! ¡Nunca te lo perdonaré! ¡Nunca! Entre más pelea un Saiyajin, más fuerte se vuelve. ¡Esa es la evolución! Está bueno el juego, ¿ven? Que es con la voz en latina como cambia, se ve mejor, ¿no? Se escucha mejor. The fuck. Esta vez se acabe contigo, gusano. Vegeta Baby. Mono Vegeta Baby, como puta se llama. Vegeta, ¿qué puedo hacer? El plan de los Sufuru funcionó a la perfección. Todo está bajo mi poder. Así está mucho mejor. Por supuesto. ¿A quién escojo ahora? Ah.
interesa quién venga, me encargaré de exterminarlo. Hay un error con él. En las voces lo ponen como si él fuera Gogeta Super Saiyan 4. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Toma esto! ¿Qué sucede? ¡Toma! ¡Rayos! ¡Toma! ¡Le gané! ¿Qué te pareció? ¿Verdad que sí funcionó? Van a ver en las voces cuando haga su jameja. No se jameja, hace otra cosa. ¿Vieron? Gané. Cuando jueguen, pónganlo a él, van a ver su jameja. Es medio raro, no es el jameja, es el Big Bang jamejameja. Pero aparte de eso, creo que el juego está bien traducido, y está bueno, ¿no? Está genial, como que las voces en latino le dan más emoción. Y bueno, he jugado rápido, ¿no? Porque mientras más me demore, pues más tiempo para editar para mí y más tiempo demora en subir el video, así que simplemente ha sido como que una demostración. Tiene otro modo también en la que tú peleas contra varios peleadores de Dragon Ball y poco a poco vas subiendo el nivel y los enemigos son bien difíciles, ahí vean, ¿sí? Se lo recomiendo, es bien adictivo y a la vez demora bastante porque tienes que pelear y mueres. Y tienes que acumular experiencia y subir el nivel, o sea, ya entiende más o menos de qué trata, ¿no? Pero aparte de todo eso, el juego está bien hecho, ¿no creen? Está genial, está súper divertido y pues, bueno. Ustedes deciden si quieren bajarlo, quieren jugarlo, quieren, ¿no? Yo se lo recomiendo. Yo lo acabo de bajar en ese momento y dije, bueno, ¿por qué no grabo un video, ¿no? Probándolo. Y bueno, acá está. ¿Qué les parece? ¿Genial? Y bueno, pues espero que les haya gustado el video de ahora. Comenten qué les pareció y qué otro juego les gustaría, pues no sé, que jugara. Dígame el nombre y pues listo. Pues espero les haya gustado. Les recomiendo que vean en el canal, hay un video dedicado a Trunks del futuro. Escuchen la canción, si les gustó la canción en este juego, les va a gustar más el video que he hecho porque es la canción con la letra y la letra les he puesto traducida en español. Solo tienen que activar los subtítulos y listo. Bueno, pues eso fue todo y bueno, espero que les haya gustado el video de ahora. Den me gusta, compartan el video y pues únanse a la página de Facebook y a todo lo que haya debajo en la descripción. Lean la descripción por favor, leanla, siempre dejo mensajes para ustedes. Y links de cosas importantes que yo creo pues que les puede ser de utilidad a ustedes, ¿no? Bueno, y nada, espero les haya gustado, soy Jack Latam y pues nada. Chao, cuídense, nos vemos en el próximo video. Adiós.